Hoy vamos a conversar con la familia D'Angelo, una familia que durante años no solamente le han sumado al hipismo nacional, sino también al hipismo internacional. Así que es importante que se mantengan en sintonía para conocer un poco de esta familia que ha sido de gran ejemplo para muchas, sobre todo en Venezuela. Así que iniciamos con Hipismo al Día, recordándoles que este espacio es patrocinado por el grupo de apuestas La Trilogía Hípica, como siempre invitándolos a que lo sigan en sus redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter. También este espacio es presentado por el grupo de apuestas número uno en Colombia, Oasis Spar. Importantísimo también que lo sigan en Facebook y que también se contacten con ellos a través del número más 57 317 822 6409. Vamos a iniciar de una vez con esta entrevista muy especial, una entrevista familiar, exactamente con la familia D'Angelo. Buenas noches, John. ¿Cómo estás, mi hermano, mi amigo, mi padre en el hipismo? Todo bien. Hola. Hola. Bienvenida, bienvenido, Daniel. ¿Cómo estás? Gracias, ¿cómo estás? Un placer. ¿Cómo estás, John? Un gustazo, de verdad, tenerlos en esta noche. Ya lo vamos a presentar a todos. Se acaba de conectar José Francisco D'Angelo, de la familia D'Angelo también. ¿Qué pasó, John, hermanito? ¿Todo bien? Buenas noches. Bienvenido, José. Hoy vamos a estar conversando con la familia D'Angelo, las personas que se van conectando, para saber un poco más sobre todo el esfuerzo que ellos han demostrado, sobre todo dentro del hipismo, pero también fuera del hipismo, porque hoy no vamos a hablar solamente de caballos, sino también de lo más importante, de lo más fundamental en nosotros los seres humanos, la familia. Ya está con nosotros Kiko D'Angelo, lo vemos abajo de la camisa roja, papá de José Francisco D'Angelo, quien está en Saratoga. Está también con nosotros Daniel D'Angelo, hermano de José Francisco D'Angelo, y por supuesto por allá a una de las más amantes de la música. Tenemos a Valeria conectándose. Valeria. Ahí está. Y a Vanessa. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hola, hola. Bueno, vamos a iniciar con Vanessa, con la mamá de todos estos muchachos, que es, bueno, pilar fundamental en los consejos, en los quehaceres en la casa. Y de verdad, pues, ¿qué puede decir usted de la familia D'Angelo? Hola. Bueno, de verdad puedo decir que Kiko es un excelente papá. A tiempo completo siempre con sus cuatro hijos. Y súper fan y un apoyo incondicional con José Francisco. Ya que más feliz que orgulloso que está haciendo lo que él hace, pues. Entrenar caballos, que es su pasión. ¿Cómo es el día a día para usted, señora Vanessa, en relación a los quehaceres en la casa? ¿Qué le toca hacer? Los consejos también, cuando se levantan tarde, otros se van temprano. Bueno, bastante hago. Pendiente de todo, comida, etcétera. Y bueno, también. Por eso esas merecidas vacaciones ahí donde está ahorita, en la playita, descansando, ¿no? Un poco. Sí, porque ya después viene fútbol, baile, colegio y no puedo. Ya después no puedo disfrutar de nada. Bueno, estás en compañía de Valeria, que acaba de cumplir
15 años. Y de verdad que bueno, en esta noche le cantamos el cumpleaños, que de hecho, hablando de tantos sacrificios de la familia D'Angelo, José no pudo estar en tu cumpleaños. Bienvenida, Valeria. ¿Qué puedes decirnos de esta fecha tan especial y también de que tu hermano no pudo estar esa noche por temas de trabajo? Pero fue Bad Bunny. No, yo igual le agradecí por haberme mandado la hora loca, que a mí me gustó, y le agradecí a mis papás por haberme ayudado también. Pero igual lo vi después, lo celebré con él después igual. ¿Cuándo? ¿Embustera? El Día de los Padres te vi. Ah. Un momentico, José, no vayan a empezar a pelear, que estamos en un programa que lo va a ver toda Venezuela en vivo y nuevamente en repetición. Valeria, ¿estás en la playa por un regalo de los 15 años o sencillamente unas pequeñas vacaciones? No, unas vacaciones con mi mamá. ¿Qué puede decir Valeria de Kiko, tu papá? ¿Qué puede decir Valeria de su mamá, de Vanessa, de sus hermanos, como familia? ¿Cómo se siente ella de tener una familia unida y que son ejemplo para muchas personas? Bueno, yo veo a mi papá como la persona, un ejemplo a seguir, siempre a mejorar en todo. Él se esfuerza demasiado por nosotros. Mi mamá siempre está en la casa, nos atiende siempre que necesitamos algo. Ella y mi papá están ahí. Maribel, la vida de la fiesta siempre, hace reír a todo el mundo, igual que Daniel. Mi hermano me apoya siempre en todo, igual que mi otro hermano. Yo los quiero demasiado, a todos. Te he visto por ahí, Valeria, dedicada bastante al tema del baile. Unas actuaciones bien bonitas y pues, ¿cuál es el futuro de Valeria? ¿Dentro del hipismo o fuera del hipismo? Ah, no, fuera. El hipismo. ¿No te gustan los caballos, Valeria? No mucho. Por lo menos eres sincera y eso es importante. Sí, bueno. Cuando le decimos, mira, vamos al hipódromo este fin, que tu papá, ¿qué? Yo no voy a estar toda la tarde allá, lo lamento, no voy. Vayan ustedes porque yo no quiero ir. Bueno, ya escucharon, ahora vamos a darle la palabra a Maribel. Bueno, también veo que Maribel tiene bastante acercamiento con la música. No la veo mucho relacionada con los caballos, pero sigue siendo arte y sigue siendo ejemplo, ¿no?, para nuestro país. Bienvenida, Maribel D'Angelo. Un placer. Mira, la verdad tengo conocimiento de la corneta, se consiguió, pero a mí me da razón. No me voy a involucrar, pero sí he seguido a mi papá desde muy chiquita. Mano, a mi manera, no voy todos los días al hipódromo, pero sí lo apoyo. Epa, ¿cómo vas? Todo el tema relacionado. Y bueno, sí, es como por decirlo, lo tengo como un hobby. Yo voy por la música y la percusión. ¿Cuál ha sido ese consejo clave para Maribel, recibido por su papá y por su mamá? Mira, la verdad es que los consejos que puedo absorber de ellos es siempre hacerlo todo de la mejor manera, trabajar mucho, y el que obra bien le va bien, y yo creo que eso hemos tratado de hacer todos. Bueno, le vamos a darle la palabra al hombre de los golazos, el que mete los goles de media cancha. Otro que también lo vemos, bueno, dentro del hipódromo, siempre colaborando. Por ahí hay una foto donde sale con un tapaboca de lentes, descansando, pero te vemos en el fútbol y al mismo tiempo también dentro del hipismo. Bienvenido, Daniel D'Angelo. Gracias, John. ¿Cómo estás? Dentro del hipódromo. ¿Te vas por el fútbol o te vas por el hipismo, Daniel? Tipo... Está apretado. No, para el fútbol. Para el fútbol. ¿Cómo va el trabajo? ¿Qué has aprendido en tu corta edad de tu papá, de tu mamá? Porque hoy estamos hablando de la familia. Sabemos que eres un joven, pero tienes un gran futuro dentro del hipismo y también fuera del hipismo, hablando del fútbol. ¿Qué crees tú que ha sido clave también en tu...
en tu inicio, ¿no? Yo creo que clave, tipo, la enseñanza de mi papá y mi hermano al hipismo, también de cómo aprender a ver caballos y cosas. Y también mi papá enseñado, tipo, tips para mejorar lo que querías. Tipo, me ha ayudado, pues. Daniel, ¿cuál es tu trabajo en la cuadra de Ángelo? ¿Qué es lo que hace Daniel? ¿A qué se dedica? ¿Cuáles son tus compromisos? Él es experto en no hacer nada. Dormí. ¿Cuánto pensamos que Daniel iba a ser jinete? Pero se echó un estirón y ya por ahí no va. Daniel, ¿cuál es tu jockey favorito que quería ser jinete? Estados Unidos o de Venezuela. Hay una historia que está escrita dentro del hipismo, algo que le sucedió a tu papá una tarde. Yo creo que aquí están esos dos protagonistas. Si no me equivoco, fue Maribel y José los que estuvieron con su papá el día que lo bajaron del clásico Simón Bolívar y se los llevó a un parque de diversiones, de la rabia que agarró. ¿Quiénes fueron esos dos hijos de Kiko? Maribel, ¿verdad? Yo me acuerdo. Sí, fueron Maribel y yo, exacto. Me acuerdo que nos estaban pitando y yo, papi, ¿por qué nos pitan? ¿Qué es esto? Precioso. ¿Y cómo le veías la cara a tu papá, la actitud ese día, Maribel? No, te había llevado a un parque, pero estaba feliz. Llorando, pero él siempre con la mejor sonrisa no nos dejaba saber ningún tipo de problema. Incluso me acuerdo una vez que se metió en la pista y se fracturó los dedos. Nosotros como que nos hubiésemos enterado. Y con él fuimos a la clínica y todo el tema siempre con buena actitud. Yo creo que de ese hipismo venezolano los que más estuvieron involucrados de alguna manera fue Maribel y José, porque Daniel y Valeria estaban creo que muy pequeños, no, o no habían nacido. Daniel tenía un añito cuando yo me retiré y Valeria estaba por nacer. Y al final, en los últimos años pues, de José en Venezuela, él y Valeria ya iban al hipódromo con nosotros todos los fines de semana. Bueno, vamos a darle la bienvenida a José Francisco D'Angelo, entrenador venezolano que hace campaña. No puedo decir en un solo circuito. José está en New Jersey, está en Saratoga, está en Monmo Park, está en Miami. Un muchacho que de verdad, te lo digo públicamente, es digno de admirar y te felicito, hermano, por el trabajo que vienes desarrollando, sobre todo en los últimos meses. Y pues, darte la bienvenida, pero también quisiera que nos hablaras de esto. ¿Cómo hace José Francisco D'Angelo con tan corta edad y poder manejar tantos caballos y en las grandes ligas al mismo tiempo? Gracias, John. Bueno, sí, realmente es bastante trabajo ahorita, pero con organización todo va saliendo. Tenemos un tremendo equipo. Oye, de verdad que todo ha estado saliendo mejor que perfecto. Y sí, bueno, trato de estar... cuando los briseos de los caballos y las revisiones en donde tenemos los animales ahorita, por ejemplo, ahorita hoy llegamos a Saratoga, mañana tenemos un compromiso acá y el plan es luego regresar a New Jersey para luego estar de vuelta a Miami. No es fácil, pero con organización y un buen equipo todo se puede lograr y se puede ir saliendo adelante. Bueno, ya escucharon las palabras de Kikito D'Angelo, como le dicen cariñosamente en Venezuela. Está a la espera José Luis D'Angelo Durán. Ya le vamos a dar el ingreso, un personaje dentro del periodismo en Venezuela que va a estar también conversando con nosotros, que pertenece, por supuesto, a la familia D'Angelo. Antes de que se vaya Valeria y Vanessa, quiero que le envíen un mensaje ustedes a todas esas jóvenes, no solamente allá en los Estados Unidos, donde ustedes se encuentran, sino también en Venezuela, sobre el valor a la familia, el respeto, la hermandad. ¿Qué puede decir Valeria a todos esos jóvenes que te están escuchando? Siempre disfruten cada momento que tienen con la familia, disfruten todo, aprovechen todo, y bueno, nada. Hagan TikTok, hagan TikTok con su hermano. ¿Qué? ¿Haces TikTok? No. Sí. Yo sí. Tengo unos cuantos y la verdad. A tu publicidad, Valeria, aprovecha para que te sigan. No. Sí, bien, gracias.
Y bueno, vamos a darle la oportunidad a Vanessa, tu mami, también para que se despida. Valeria, de verdad que un gusto haberte tenido. Creo que por primera vez te presenta ante las cámaras del hipismo, Valeria. Mi mamá, no, ahorita no está, se tuvo que ir a buscar unas cosas. Ah, ya, entonces bueno, te despides por tu mamá porque le vamos a dar el pase a José Luis D'Angelo Durán. Valeria, gracias, de verdad, que Dios te bendiga. Gracias a usted, que continúen amén. Los éxitos. Amén, gracias. Mira, John, de paso, bueno, en ese dígame. Que está ella y mi esposa, estábamos previstos viajar los cuatro, pero como siempre dependemos de los compromisos que tenga José por fuera, por supuesto no me puedo mover yo de aquí de Miami, entonces se tuvo que ella ir sola con Valeria, pues Daniel no se prefirió quedarse aquí conmigo, pues. Una pregunta que te quiero realizar, Kiko y a José, y quiero que me respondan con sinceridad. En estos momentos, ¿quién es el jefe? ¿José Francisco D'Angelo o Kiko D'Angelo, el papá? No, él. No, diga la verdad. Es él. Sí. Kiko, ¿quién es el jefe? Yo soy el jefe de la puerta de la oficina hacia afuera. Él es el jefe de la puerta de la parte de la oficina hacia afuera. Pero los empleados, los caballerizos, los que trabajan ahí en la cuadra, piensan que el jefe eres tú, Kiko, por el tema de trayectoria, no. De edad. No, yo estaba en todo que él se... yo sé lo que él le gusta hacer, yo sé cómo le gusta tener su caballo. Ya él y yo tenemos una empatía en el trabajo. Cuando él me dice algo distinto, entonces yo se lo comunico a los muchachos. Pero ya él y yo estamos bien, bien alineados. Entonces, digamos que yo manejo el personal cuando él no está, pero cuando él está, directamente, pues actúa. Pero digamos que yo soy el cefir. Valeria. Creo que Valeria no nos escucha. No, le da a la X arriba, Valeria, para darle el pase a tu... Ajá, dale, dale a la X arriba. ¿Ya? Sí. Sí, sí. Bueno. Chao. Gracias, buenas noches. Gracias a ti, Valeria, cuídate mucho. Amén, igual. Sí, tenemos en espera a José Luis D'Angelo Durán, vamos a darle el ingreso. Una persona que también es bien respetada dentro del hipismo venezolano, y una persona que admiro y respeto bastante, el gran José Luis D'Angelo Durán. Vamos a esperar que ingrese. Ya lo tenemos en línea. Bienvenido, bienvenido a Hipismo al Día, señor José Luis D'Angelo Durán. ¿Sabe algo, José Luis? Quiero iniciar con todo el respeto. Haciendo un comentario que habían escrito cuando hice la publicidad de esta entrevista. Alguien escribía que, oye, pero si esa gente lo tienen todo. Ah, mucho gusto, John. Un placer estar como con, diciendo, con ustedes y estar contigo, el valor, y estar pues, con la familia, que ustedes pues. Han hecho, se lo hayan regalado. Yo pienso lo contrario. Y también quería que ustedes respondieran a esto. La familia D'Angelo, ¿cómo se levanta? ¿Cómo logran mantener esa imagen como la tienen en Venezuela y en el mundo intacta? Yo pienso que a base de esfuerzo, de trabajo y de dedicación, sobre todo, ¿no? Claro, claro, sí. Bueno, mi padre, mi papá y mis tíos comenzaron desde que llegaron de República Dominicana, muy jóvenes en el hipódromo. Y bueno, tenían seis. Mi papá por lo menos vio su primera carrera un 29 de abril de 1933, que ganó Santa Rita, el clásico de ese día.
la yegua Santa Rita. Y bueno, y ellos siempre anduvieron juntos, los hermanos, Franciscote, bueno, en ese orden de edad, Franciscote, Sábato, Cayetano y Joy. También estaba Antonio, que le gustaban los caballos, el otro era Jorge, que salió diplomático, y bueno, y la hembra, que era Dominga. Pero ellos cuatro siempre estuvieron juntos, no solo en eso, sino también en el béisbol. Bueno, Cayetano no, pero a ellos les gustaba también el béisbol. En el boxeo estuvieron juntos, y estuvieron también juntos en la sastrería, ¿entiendes? Y ellos, bueno, en los caballos, tienen una larga trayectoria. Mi papá, mi tío Francisco, ellos fueron de los que comenzaron con la Gaceta Hípica. Mi papá antes había comenzado con la Fusta. Mi tío Joe también estuvo en la Gaceta Hípica, llegó a ser jefe de redacción, después estuvo en la Fusta, era el que hacía el famoso picadillo hípico de la Fusta. Y bueno, y Cayetano también estuvo en las páginas hípicas del mundo, como pronosticador, como entrevistador. Mi papá, el mejor pronosticador de todos los tiempos, no lo digo yo, lo dicen los números, bueno. Y siempre trabajando y pendiente y metido de frente. Y bueno, y la verdad que portándose bien, la verdad que se portó. Porque aprovechamos para leer a un bueno, usuario yo, que se llama desde pequeño aprendí a leer y escribir con la revista hípica porque yo escribe, desde que tenía 4 o 5 años me gustó eso. Qué excelente entrevista, amigo Lester. Y bueno, un honor y Kiko, saludar al trainer Kiko Dangelo y a su hijo muy joven Kikito. Y quiso ser además el entrenador, pues. Del maestro siempre José Luis todos. Dangelo Durán. Sí. ¡Wow! ¡Qué trío! La botaste con 3 en base, dice. Tú sabes que yo tengo una anécdota, John. En el hipódromo no dejan entrar a menores de 14 años. Y mi papá, como era más moralista, yo tenía 13 y no me quería llevar sino hasta que cumpliera los 14. Y por José Luis, es que agarró un día en el frente de la casa, estábamos en la calle y le digo, oye, papá, dame permiso. No, usted va cuando tenga 14 años. Gracias. Y José Luis lo agarró y le dijo, pero tío, este es un manganzón, vale, llévalo. Ya este está listo para ir para las carreras, déjalo que disfrute su cosa. Y así fue que me dio permiso para poder entrar y poder. Esa fue mi primera vez. Y fíjate lo que es la vida, ¿no? Lo que es la vida, el tío y el papá. Cuando era tío, él nos llevaba a la tribuna de los 800, que ahora es de los 1000, ¿no? Y nos dejaba ahí toda la tarde. Como no podíamos ir al hipódromo, nos decía, mire, yo le voy a conseguir llevarlos para allá. Y nos dejaba allá atrás en la caballeriza, subíamos la tribuna. Otros primos y yo, mis primos y yo, y nos quedamos ahí, veíamos todas las carreras ahí. Y el Simón Bolívar de vivo lo vimos allí. Bueno, ahí Kiko tendría un año. Sí, porque Kiko es del 6. De verdad, qué honor tenerlo con nosotros en esta noche. Y bueno, nos quedamos ahí y corríamos entre carrera y carrera con los hijos de Carlos Pérez. Estamos hablando con un libro abierto en este preciso momento. Y aprovechando el espacio, quisiera preguntarle, porque sé que usted ha tenido muchas oportunidades que yo no tuve, de acercarse a grandes látigos, como decir, por nombrar uno, Juan Vicente Tovar. Me gustaría saber alguna anécdota con el negro de San José. Bueno, la verdad es que fueron muchas, ¿no? Muchas. Juan Vicente Tovar y yo fuimos grandes amigos, compartimos mucho. Y la verdad es que, bueno, que era muy bueno como jinete y muy bueno, sabía de caballos, se preparó, un autodidacta. Y bueno, y sus números hablan por sí solos, las estadísticas que ganó. Y siempre tuvimos una buena relación con los caballos, de broma. Él siempre me decía que había que decidir en los 400, en los 500 y que lo agarraran abajo y así fue que se manejó durante toda su exitosa carrera. Yo mi primera columna en la Gaceta Hípica, casualmente mi primer tema fue él cuando no era campeón y decía que cada vez era más peligroso
porque lo veía con un gran futuro. Bueno, y ganó la estadística y no paró. Ganó ese poco de estadísticas consecutivas y bueno, y una gran amistad. Recuerdo una vez que había unos propietarios que compraron unos caballos en el Aras Montalbán, y entonces Fernando de Ewi, mi hermano de la vida, había salido un caballo muy bueno de esa gente, y entonces me decía Fernando de Ewi, cónchale José Luis, el otro caballo que tiene esa gente y que es mejor que este. Y yo le dije, oye, Fernando, por lo general cuando dicen así, eso no se da. Entonces, y tú no puedes averiguar. Y yo, bueno, déjame ver qué hago. Entonces hablé con Tobar. Y yo, mira, Tobar, ¿tú has trabajado el otro caballo de esa gente? Y me dice, sí. Y yo le digo, ¿y es mejor que este? Y me dice, ¿ganador de una o de dos si acaso? Le dije, mira, Fernando, ganador de una, de dos si acaso. Bueno, y ganó dos. Creo que la segunda la ganó en Valencia. Sí. Y muchas cosas, muchas cosas, muchas cosas, muchas anécdotas que ahorita, cónchale, si me acuerdo de otra te digo, pero por lo menos esa. Era un fenómeno, sabía mucho de caballos, sabía, era casi entrenador, pues sabía los implementos, manejaba todo muy bien, lo manejaba todo muy bien. Con Varillata lo disfrutamos muchísimo, caballo también de Montalbán, que vendí yo entre su récord en privado. Completamente y bueno, yo siempre quisiera saber su opinión, ¿cómo hacemos? Porque el caballo, él pasa a que me agarra llegando. Y además cuento con si alguien, decía él. Dentro del hipismo venezolano, logró ganar un estadístico, ganar un clásico Simón Bolívar. Ya, al final, a su edad, ha podido presentar un caballo como Jesús. Ganó más de 10 carreras ese caballo. White World Cup y participar en distintos escenarios con este caballo y con otros. Actualmente hace campaña en distintos circuitos en los Estados Unidos. Es familia de usted. ¿Cómo se siente usted? ¿Qué puede decir de José Francisco D'Angelo? No. Bueno, orgulloso, orgulloso, y es un orgullo para toda la familia, y nos une a todos en torno a él, ligándolo, dándole bueno, o por lo menos un consejo con buena intención, y todos pendientes de él, y bueno, y se lo ha ganado. O sea, por ejemplo, hubo una época que el más famoso era mi papá, entonces todos eran sábado, ¿no? Después, yo diría yo que el que más veía a la gente, broma, era José Luis, entonces todos éramos José Luis. Después fue Kiko, todos éramos Kiko. Bueno, ahora todos somos Kikiko. Incluso a mí me llaman Kikito, a mí me llaman Kikito a veces, mira Kikito. Y no, y por ejemplo, mi papá me decía, mira Ángel Durán, y el de Ángel Durán soy yo, ¿entiendes? Y así, pues, y cuando Kiko, entonces nos decía, mira Kiko, Kiko, ¿entiendes? Y así vamos. Pero estamos todos unidos, y bueno, y un orgullo muy grande, ha logrado mucho. El entrenador más joven en ganar el Simón Bolívar, su estadística, lo que ha hecho allá, el entrenador más ganador de carreras este año, lo que está de los venezolanos en Estados Unidos. Ustedes saben, Kiko, la película se está firmando, está decidido, y lo que ve la gente, todo es fantástico, todo bonito, y lo que uno se, la, que la se propone una cosa, están los de la escenografía, como decía, están los de maquillaje, los de luces, hay un montón el de que cosas se lo propone, de la película lo logra, que la gente Kikito, no sabe, se lo ha propuesto, eso es algo que hemos conversado por horas. Hablo de Kiko D'Angelo, yo quisiera que tú compartieras esto que la gente no sabe, Kiko, ¿cuál es el sacrificio tan grande que ustedes como entrenadores allá en los Estados Unidos tienen que hacer? Me has contado muchas anécdotas, pero quisiera que la gente también se enterara, ¿no? De que lo de Kikito no es porque Kikito se deja aquí el candado y la chiva y es blanquito. No, aquí en este país el lunes igual que el sábado es igual que el miércoles igual que el domingo. Nosotros trabajamos de lunes a lunes, nos paramos a las 3 y cuarto de la mañana. Tanto José como yo estamos a una hora del training center donde trabajamos. Por lo general yo llego un poquito antes que José, de tal manera que cuando José llegue pues ya tenga todo el escenario hecho. Pero es una cosa mía, pues ya los detalles se los pongo a... Porque realmente él es el que él llega y después él tiene que salir, agarrar un avión o viajar a las carreras, y llegar es el primero que tiene que llegar a las carreras, y ahí no nos repartimos, pero
Día a día nos paramos a las 3 y cuarto de la mañana, menos los domingos que nos paramos a las 5. Porque no vamos a la pista, pero revisamos los caballos el domingo. Cuando hay carreras del training center, nos movemos al hipódromo y después del hipódromo a la casa. Normalmente llegamos a las 6, 7 de la noche saliendo de tu casa a un cuarto para las 4 de la mañana. He sacrificado, de hecho, este. Normalmente yo iba a todas las prácticas de soccer de él. Ya se me ha hecho muy complicado. Trato de ir a los juegos de él. Siempre y cuando José esté en Miami y él, si José no está, pues yo tengo que ir a suplirlo a él. De día con su mamá. Pero no es fácil. Lo que pasa es que a uno le gusta demasiado esto. Y nos gusta lo que hacemos, lo disfrutamos y tratamos de dar el 100%. Quiquito, tú por casualidad no eres chino, porque tú trabajas de día y de noche. Sí, no, el trabajo de verdad que es una profesión bastante sacrificada y que aquí en este país tienes carreras prácticamente de lunes a lunes y hey, como hay cosas que no se ven, todo es lo que la gente ve es la foto de cuando el caballo corre, pero es bien difícil. Ayer corríamos una yegua con primera opción en Coronel Down y la yegua después ensillada se tiró hacia atrás y eso implica haber viajado con la yegua, todo eso. Es una profesión, como todo el mundo sabe, bien complicada y más cuando empiezas a salir, como quien dice, de la zona de confort, buscando nuevos horizontes y nuevas oportunidades, se pone un poco más complicado el juego, pero como todo, con organización y trabajo, las cosas salen. ¿Qué tan decidido es José Francisco D'Angelo a la hora de tomar alguna decisión? 200%. Mi hermano, sí, pues. Más arriesgada que yo. Y que el que no arriesga no gana. Yo creo que también es una persona exitosa. Él no, sí, no, bueno. Él no mide mucho. Él, yo hago hacer esto y él no pone a pensar mucho. Él va resolviendo a medida que se va dando la situación y yo admiro eso de él. No, yo también lo admiro. Bueno, palabras mayores. Yo no soy tan... Yo doy los pasos uno a uno. Sí, es complicado, es que pero no, a veces hay que tomar la decisión y después en el camino se va arreglando. Sí, no hay... Quiquito, pero ¿de dónde? Tiene la palabra, Maribel. Que no, más allá de tomar la decisión es decidirse. Mira, lo voy a hacer y sin saber si va a ir bien o mal, él lo hace y gracias a Dios. La mayoría de las veces, y si no le va bien, se resuelve. Eso es lo importante. Bueno, fíjate tú, Maribel, tiene más de 60 hijos en Miami, tiene 6 hijos en Saratoga, otros en Momo Park, y no sé, y creo que en Colonia Downs también, ¿no? No, bueno, en Colonia tenemos puestos, pero corremos desde Momo, se envían los caballos de Momo 3 días antes, y bueno, ha ido bien, hemos llegado a correr 2 caballos, uno llegó tercero a cabeza, y la llevó que ayer no hubo suerte, se tiró hacia atrás después del ensillaje. Mira, yo tengo una anécdota de cuando Jesustín salió de la caballeriza de Florida que dio a... Fue una locura. El tráiler que se iba a llevar el caballo no tenía luces. En ese país tú no puedes andar con un tráiler en la autopista sin luces. El caballo tenía que irse porque ya tenía 2 días de atraso para salir. Y tuvimos que salir con el camionero, José y yo, a buscar unas luces, a ver si podían repararlo. No pudieron repararlo. Entonces tuvo José una idea y fuimos y compramos luces de bicicleta. Compramos cinta autoadhesiva de las que son potentes. 3M. Exacto, 3M, y se las guindamos al tráiler por arriba para darle chance a que, como iban a viajar de noche, iban a salir a las 6 de la tarde, cuando llegaran a New Jersey, fuera la madrugada. Y yo le digo, conchale, José, yo creo que esto no va a dar resultado. No, de que me voy, me voy. Y empezamos a pegar las luces. Eso fue verdad. No lo hubiera hecho. Yo de verdad no lo hubiera hecho. Otro más, porque este le decía, mira, tú le echas pichón, vámonos. No, dale. Todos vámonos a tener una cava con puro Red Bull. Y así arrancamos. Bueno, arrancaron ellos.
Las ganas de trabajar, de hacer las cosas, ¿no? Yo creo que el que quiere puede. Esa es una frase totalmente cierta. Mira, y la foto que está en la publicidad donde sale este con el tapón durmiendo. Es camino a Saratoga. Es camino con Jesús Team a Saratoga. O sea, iba manejando José Tyler. Y este iba y que ayudándolo a manejar a que no se... Iba pendiente de todo, Pendiente de todo. Que creo que esta foto es del día en que mi papá se despidió del plano terrenal. Creo que fue el día que papá falleció. Y bueno, y la guardo con recuerdo, porque ese día José también ganó con un caballo aquí en Florida, con los colores de la bandera de Italia, mis abuelos son de Italia. O sea, hay muchas causalidades que pasaron ese día que quedan en la memoria del grupo familiar de Ángelo. Así es, bueno, tenemos a José Luis D'Angelo Urán, el hombre de las líneas. De verdad que usted es una persona muy acertado. Fíjese algo, yo compraba el diario Últimas Noticias cuando vivía en Caracas, solamente para ver las líneas que usted daba en ese periódico. Recuerdo que decía José Luis D'Angelo Urán, y eran unas líneas que no pagaban poquito, eran unas líneas que si caían, eso era carrera fijo. ¿Qué puede decir usted sobre los pronósticos, señor José Luis D'Angelo Urán, que tiene bastantes seguidores y que, bueno, también quiero felicitarlo por ese trabajo tan hermoso que usted hace en el tema de los pronósticos, que es tan difícil ser acertado como usted lo ha sido durante tanto tiempo? Bueno, no, esa es una cuestión que me viene en la sangre por mi papá. Mi papá, como lo dije antes, era el mejor pronosticador de todos los tiempos, no lo digo yo, lo dicen los números. Mi papá era tanto el mejor que en 1965-66 acordaron no seguir con el concurso de pronosticadores porque él siempre ganaba. ¿Verdad? Y entonces después volvieron como los 10 años. Y entonces volvió a ganar, ahí estaba empezando yo, yo gané también, y entonces, de eso duró como 4 o 5 años, no, se acabó esto, porque seguía la hegemonía, y entonces, bueno, pero, claro, yo aprendí con mi papá, toda mi vida al lado de mi papá, sé todos los secretos de mi papá, cómo pronosticaba, son muchos factores que hay que tomar en cuenta, y mucha intuición, hay mucha intuición y mucha, lo que uno vea, pues, y la práctica, que ya eso es difícil de explicarlo y de cuantificarlo, ¿no? Y bueno, y gracias a Dios me ha ido bien, no me considero mejor que él, pero me ha ido bien y bueno, y ahí vamos, y hoy en día nos disfrutamos con los D'Angelo Speed, incluso para las carreras de ahorita de Saratoga, Gotri, aprovechamos para saludar a Mabel Lardi, y bueno, y de Hípica con estamos clase, que está conectado y disfrutando de esta entrevista con la familia D'Angelo. Vamos a hacer una pregunta. Y ahora que tenemos el programa del canal de YouTube, familia, que nos está yendo también bastante bien. Y ahí vamos, poco Daniel a poco, siempre, va y siempre aprendiendo, a la tienda, siempre aprendiendo. Compra la harina. Muchos factores que hay que tomar en consideración. Mi amigo Kikito D'Angelo es el que hace la masa, y mi amiga es la que prepara los revoltillos, ¿no? ¿Cómo es ese negocio en la casa? No, todo lo hace mi mamá, la verdad. Nada. No digan eso públicamente, porque imagínense. No, bueno, pero hoy... Me le tocó solo. Hoy me tocó solo. Eso pregunto, porque tu mamá está en una playa, hoy no come. Hoy le tocó pedir comida por teléfono solo, fue lo único que lo quiso solo. ¿Qué dice Maribel? Bueno, a ti que te gusta la salsa, ¿cómo le queda la salsa a Maribel para las pastas, el arroz, las calabotas? La comida no es mi fuerte, pero me gusta bastante trabajar, entonces eso es bueno porque voy a poder hacer bastante pedido. Bastante McDonald's y Burger King, ¿no? Hay que mantener la dieta, hay que mantener la dieta, lo básico, salmón, pollito, arrocito, okay. Maribel, Daniel, ¿cómo es la relación de ustedes de hermano ya, por ejemplo, hablando de este hermano? Ya hablamos con Valeria, sabemos que Valeria es una chica más tranquila, ustedes también, pero el tema de José Francisco D'Angelo,
se los comento porque yo llegaba a la rinconada para pedirle las motas a este señor y tenía un teléfono aquí, otro aquí, 10 jockeys al frente, 4 secretarios a un lado, los caballerizos, y yo ahí esperando para que hablara conmigo 5 minutos. Eso sí, el hombre te atiende, y te atiende con mucha amabilidad. Pero ahora, ¿cómo hacerle en la casa para hablar contigo, para hablar con Daniel? ¿En qué tiempo? Con mi hermano José, me llega un mensaje de él todos los días, me dice, Dios me la bendiga, y luego logro hablar con él al final del día. Por eso sí tiene José, en verdad, que no solo conmigo, con mi abuela, con todos sus vínculos familiares, José tiene una relación constante, está pendiente de cada uno de nosotros. Y creo que él es una persona que une, sinceramente es una persona que nos une a cada uno de nosotros, porque bueno, cada quien, ya aquí todos vivimos en casas diferentes, pero siempre hay un motivo por el cual reunirnos, y José realmente es uno de ellos que lo hace. Y bueno, con Daniela, pues, porque la verdad que es y... Pero lo que tenía con respuesta yo, Valeria, muy unidos, pero José, estamos todos. ¿Qué dice Daniel de José Francisco? Como hermano, ¿tú qué te la pasas con él? ¿Te regaña mucho? No, a mí me gusta pasarla con él, pues la verdad es lo mejor. Realmente sí, no se vino a este viaje porque, coño, siempre donde nos quedamos me regué. Tiene un problema de incontinencia y siempre se hace pipí en las camas, es un rollo, entonces... Mira, yo me acuerdo que chiquita mi hermano siempre me buscaba para darme un abrazo, un beso, y yo era arisca, déjame, ahorita si me dieron los papeles, ahorita yo busco abrazarle, darle un beso, dale, deja. Tampoco es así. No, pero si algo bueno tiene tanto Kiko D'Angelo como José Francisco, que son personas que, bueno, siempre se lo he dicho, no cambian por el tema de dinero, de fama, porque es una carrera que es pública. Siempre son las mismas personas, siempre, bueno, tengo años hablando con Kiko D'Angelo y siempre ha sido el mismo tipo, caballeroso, buena gente. Y yo creo que eso lo heredó José Francisco D'Angelo y eso es importante, sobre todo en la familia. Eso se lo enseñó Kiko a ustedes, que eso viene, me imagino, de su papá, me imagino que eso viene ya viene de arriba, ¿no? Pero qué bonito que ustedes tengan esa educación, esa enseñanza desde pequeños. ¿Qué dice José Francisco de eso? Sí, vale, eso, en la vida todos somos iguales, no hay nadie es más que nadie y siempre hay que tratar de hacer las cosas bien y en el camino correcto y listo, pero quien crea que es más que alguien está equivocado, porque eso no es así. No importa las carreras que ganes, lo que corras, lo que no corras, todos somos los mismos y hay que trabajar duro y más nada. José Francisco, tú te fijas mucho en las personas, o sea, te gusta codearte con los que son, y eso es bueno. Buscar a los que están en la vía ganadora. Yo también soy así, no me gusta andar con un perdedor al lado que me va a traer pérdida. Hay que buscar a la gente ganadora. Actualmente, ¿con qué entrenadores en los Estados Unidos tienes una buena relación y estás aprendiendo? He podido escuchar de Chuck Brown y de otros. Sí, bueno, realmente tengo buena relación. No hay bien. Yo tengo una teoría que en esta profesión, por supuesto, hay entrenadores mejores que otros y más exitosos que otros, porque también es una profesión de mucha suerte de tener el caballo correcto, ¿no? Pues si no tienes el caballo, ni un mago lo hace correr. Pero es una profesión que yo trato de ver no solo al más ganador, sino a todos, porque todo el mundo tiene algo bueno. Y cuando tú lo aprendes y lo pules y lo pones en tu sistema, por lo general funciona. Entonces, yo trato de aprender todos los días de todo el mundo. Y en cuanto a cercanía y todo, verdad que aquí me han recibido bien. Cada vez que corrí un clásico con Jesus Team, me abrían las puertas, me enseñaban, preguntaban.
Así que con todos tengo buena relación, con todos los que he compartido en los stakes, cuando me toca compartir cuadra, porque cuando empiezas a correr en Saratoga, te tocan tres puestos aquí, cuatro puestos en Coronel Down, y vas conociendo a todo el mundo como en Venezuela. Importantísimo la relación. José Luis D'Angelo Durán, una anécdota con Kiko D'Angelo. Te hemos visto en muchas fotos. Tuve la oportunidad de tomarme una foto con usted en una victoria en el Hipódromo La Rinconada, pero de José Francisco D'Angelo. Pero tantas fotos familiares en el Pado. ¿Qué anécdota tiene familiar estando ahí en el Pado con Kiko D'Angelo? Bueno, en esa parte para que tú veas que no tanto, porque el que se retrataba con todos los caballos de Kiko era Franciscote. Y metió Franciscote. Yo la verdad que me retrataba poco. Franciscote no pelaba una foto. E incluso hasta a veces se retrataba a Franciscote y no se retrataba a Kiko. Y mucho más que mi tío yo, se retrataba a Franciscote con Kiko. Y bueno, y siempre iba Kikito, Sábato y María Benita. Se retrataban los tres con Kiko. Siempre se retrataban. Tengo un arsenal de fotos donde salen los tres chiquitos, pues, retratándose con Kiko y mi tío Francisco. Siempre los tres juntos. Los cinco, los tres muchachos y Kiko y Francisco. Siempre. Sí, señor. Sí. Te libras menos problemas para escoger un caballo, ¿no? Y yo traté de hablar con Kikito desde que nos montamos en la camioneta para salir de allá hasta el training center. Y no pude sino llegar al training center porque lo llamaba uno, lo llamaba otro. Y él estaba full. Un poco así. Y así es el día a día de él. Pero él después al final termina. Todo el tiempo. Acaban de nombrar un caballo que lo llevan en el corazón todos los venezolanos, a pesar de que no fue un caballo muy destacado, señor José Luis. ¿Se recuerda a este caballo? Capanaparo. Así como no, cónchale, un caballo hermoso, y con mucho genio, ¿no? Que tenía Kiko y de una gran velocidad. Y recuerdo que una vez pegué todos los ganadores, una Semana Santa, un sábado, al día siguiente, el Viernes Santo, pegué todos los ganadores en la guía hípica y venía el Falcón de la familia, eso, de mi esposa. Y él le servía de ejercicio. Y la última carrera la tenía algún problema, ¿no? Casi Kiko, cuando iba a llegar a los Ocumitos. Y ganó Capanaparo y los vi todos ese día. Y también la historia de Capanaparo con el dueño, el niño. Era un caballo de mucho genio, pero que, con el niño se ponía mansito. Eso lo puede contar Kiko. Sí, señor. Era un caballo díscolo, un caballo que era reacio, era. Pero con el chamo se quedaba tranquilo, era impresionante. Y el niño, desde que daba la partida, empezaba a pegar gritos en la tribuna. Y bueno, había carreras que las disfrutaba muchísimo. Yo me quedaba viendo, era el chamo cuando el caballo ganaba, cuando perdía, porque era impresionante. O sea, de verdad se te erizan como un niño con sus limitaciones que tenía para el momento, cómo ligaba el caballo, cómo se agarraba de la baranda, cómo. Y después en el Pado, papá o la mamá o la persona, y ha agarrado su caballo. Y el caballo tranquilo con él. Recuerdo cuando murió el caballo, se lo ocultamos, le dijimos que lo habíamos mandado para él, murió de un cólico, le dijimos que lo habíamos mandado para una finca a descansar, y por ahí se fue la historia hasta que bueno, el papá le tocó decirle.
Hay una anécdota también con Maribel, si no recuerdo mal, en una conversación que tuvimos hace tiempo, usted, Kiko y yo, algo le sucedió en una tarde de carreras, una emergencia hubo, algo así sucedió, ¿sí recuerda? No, eso fue cuando el carrilero me voló estos dos dedos, me quedaron aquí. Ah, pues, exacto, la emergencia fue con usted, usted lo dejó abandonados a ellos. Yo siempre le decía a José, cuando yo bajaba en silla, pues José era el mayor, ella estaba más pequeña, y ellos iban solo conmigo al hipódromo, que así alguien fuera a buscarlos, no se movieran de la silla, que esperaran hasta que yo subiera. Mal, ese día, lamentablemente, el caballo cuando me vuela los dedos, me quería montar en la ambulancia y yo me negué. Y entonces yo volteaba, pero no estaba lejos, yo estaba en la veterinaria. Y mandé a un propietario, el dueño del caballo, se me fueron los tiempos porque tenía un dedo partido en tres, el otro partido en dos. Entonces me agarré de la baranda y decía, no me puedo desmayar, tengo que aguantar. Yo le hacía señas, pero ellos no entendían, ellos estaban parados en la tribuna B. Y le dije al propietario que se fuera a buscarlo. Y entonces yo le tenía que hacer señas que se vinieran con él. Y así fue que José accedió y se trajo a su hermana agarrada de mano, bajaron, se montaron conmigo en el carro y nos fuimos a la clínica. Como en la película. El cuento ese del estadio, no te muevas de aquí, el estadio cayendo, se ve la niña ahí. Sí, eso fue así. A eso a mí tampoco se... José, ¿qué dice Maribel de ese momento? No, mira, yo realmente no entendía... Pero me quedó marcado porque ya después cuando estábamos en camino a la clínica ya más o menos tenía noción de lo que estaba sucediendo, mi papá pegaba unos gritos y bueno, ya me imagino que por ahí quedó medio el trauma, pero... No, lo que pasa es que me tuvieron que reagrupar los dedos de la mano en vivo, ojo, me quedé, pero igual sentí, entonces me pusieron una toalla para que aguantara. Y así fue como fueron reagrupando los huesos y después me pusieron un cerebro. Entonces, por supuesto que gritaba, dolía. Kiko, te estás que te rías ahí, Kikito, leyendo, bueno, veo muchas personas escribiéndote los nombres de tus caballos en Saratoga. Tú sabes que los hípicos venezolanos ahora apoyan al doble el hipismo en los Estados Unidos, pero sobre todo... los caballos que presentan los venezolanos. Veo que estás ahí disfrutando, ¿no?, de los comentarios. ¿Qué puedes responder tú a esto, a esa afición que te apoya en Venezuela, Kikito? Oye, no, gracias por siempre estar pendiente. La verdad que es increíble. Corro un caballo aquí y ahí mismo me están escribiendo. Todo el mundo siempre ligando los caballos. Mañana participamos acá. La Yegua ya reapareció en Belmont y lo hizo bastante bien. Así que espero solo mañana ganar Saratoga, es bien difícil. Todo el mundo quiere ganar aquí. Y son caballos de verdad de primera, pero estoy seguro y convencido que la Yegua va a correr grande mañana. Le escriben a usted, señor José Luis D'Angelo, eres el mejor dando datos. Maribel, ¿qué jockey recuerdas tú de tu infancia cuando ibas al hipódromo? Sabemos que no entendías ni papa de lo que estaba pasando. Quizás la Gaceta, quizás muchas cosas en ese entorno. Eras una niña, pero sí tienes que tener alguna noción de algún jockey que se te acercara a ti, te saludara por ser amigo de tu papá, algún entrenador también de esa época. Siempre me recuerdo a los Morochos, a los Melián, porque me sentí identificada, como los dos eran chiquiticos con cara de niño, sentía que tenía unos amiguitos. Ramillo, Aguarapo, no me acuerdo cómo se llamaba. Yubari García, esos son los que me recuerdo más o menos. Pero de los Melián, por eso, porque me sentía que tenía unos amiguitos por ahí. Tu papá ayudó muchísimo a Yubari García, le decían el Guarapo, pero también yo recuerdo, Kiko, ni te conocía yo, era un fan de la capucha azul de Kiko D'Angelo, me metí palpado como pude y te llegué como a un metro cerquita, solamente lo que podía era... observar y que no me vieran, ¿no? Porque si descubrían qué hacía yo en ese pado, me sacaban. Recuerdo que estaba dando vuelta un caballo llamado Facundo y estaba Manuel Ángel Melián. Era hermosísimo ese momento para mí. Ver a Manuel Ángel Melián ahí contigo recibiendo las instrucciones. Bueno, Kiko D'Angelo. Kiko D'Angelo era Kiko D'Angelo. Llevaba la estadística escapado.
Y mira dónde lo tenemos aquí esta noche hablando con él. Ya, ya es mi papá, ya. Hoy me llamo John Lester Rangel hoy. Buen caballo. Facundo, ¿no? Sí, buen caballo. Ese corría ya con Di Mayo. Con Di Mayo. Corría con Di Mayo. Este ganaba uno, se ganaba el otro. Tenía una primera. Ahora, Kikito iba enfluzado para las carreras. Parecía un entrenador, un mini entrenador, yo me acuerdo, con su gacetica y serio. Kikito, ¿por qué sales tan molesto en esa foto en la baranda? Esa foto de niño, tu papá allá atrás, ¿te habían regañado? No sé qué habrá pasado ahí, pero... El cliente no lo dejaba. Quizás. ¿Qué pasó, Maribel? ¿Qué sabes en ese momento? Los clientes no lo dejaban, no es que estaba serio, pero es que la entabló. Quizás. O tenía que estar serio. También es verdad. Se le tocó duro la ortodoncia, ¿viste? Mira, José Francisco, bueno, vamos a preguntarte por tu esposa, que son muy pocos en las entrevistas hablas de ella. Intentamos conectarla, se hizo imposible, pero estás tú. ¿Qué puedes decir de ella? Tengo todos los datos de ella, de que ha sido una persona, sobre todo ahora en los Estados Unidos, fundamental en tus éxitos. ¿Cómo se llama ella? ¿Dónde está ella? ¿Y qué tanto te ayuda? No, ella me ayuda demasiado. Andreina Merino, lo que pasa es que está haciendo la revalida ahorita de odontología. Ella se graduó en Venezuela y ya le queda un año para poder tener el título en Estados Unidos. Entonces, justamente esa hora por eso no nos pudo acompañar. Hasta las 8:45, algo así. Era que oye, me entiende bastante mi trabajo, está pendiente de todos los detalles, siempre me apoya, si tengo que viajar no hay problema, así que no, solo estoy agradecido por bye guys, por tenerme en mi vida. Y hey, un segundito, le puedes decir sin ningún problema, Kikito. Puedes decirle que la amas. Sí, no, no, claro, no hay problema, díselo. Sí, no, le contó mi corazón. No te preocupes, no te preocupes. Puedes decirle que la amas. Sí, seguro que sí, ¿no? Y entonces ha sido, ¿verdad?, que piensa fundamental de mi vida y de todo mi equipo para poder hacer todo y que las cosas me salgan bien, porque tú necesitas a alguien al lado que te apoye y te ayude. Así es, importantísimo el apoyo. Bueno, Maribel, tú también estás enamorada, ¿no? ¿Cómo te va con tu vida, con tu esposo, con tu pareja? De la vida. Estoy soltera. Estoy enamorada de la vida, estoy soltera. De la vida. Escribe Alexander Hernández desde Caracas. El Recreo dice, difícilmente en Venezuela se consiga una familia tan hípica como esta, los D'Angelo. Muchas gracias. Gracias. Coño, primo, dímelo. ¡Hugo Sabato! Diga. ¿Todo bien? Sabato, ¿cómo estás? Buenas noches. Bienvenido a Hipismo al Día. Sabato, ¿qué puede decir? Mira, ¿qué puede decir de Kikito? Pero ya como primo. Vamos a quitarnos la capucha. ¡Hola, tío, primo! Vengo llegando, coño, Daniel, vale, Maribel, bendición, tío. Coño, ¿qué tal más grande, vale? Mira, Kikito. Coño. Gracias, vale. Gracias. No vale, el mejor. Tú sabes, coño, Sabato. Líder, campeón. Sabato, Daniel, coño, es maneja, un retador. Hace like, le gusta meter los goles de media cancha. Él no te mete goles. Y los mete de espalda sin velar. Coño, no sé si los habitos, vale, el gran Kiko, no. Coño, Daniel está grande, ¿oíste? Coño, Daniel. Daniel es futbolista, beisbolista, de todo. Oye, Marielita. Oye, ¿verdad que hubo? Copiloto. Gracias, Sabato. Verá que bueno, también parte de la familia D'Angelo. Y así son ustedes. Bromistas,
siempre están con, sí, la, sí, con la mejor energía. No, no, positivo. Tiene miedo escénico, bueno, sí, pobre. Yo me imagino que sí, como todo, como me dice Kiko, hay momentos donde José Francisco se pone incómodo, sí, no todo es perfecto. ¿Cómo son esos momentos, no, Kiko? Doño, vale, está bien bueno todo, bien bueno todo, bien bueno todo. Él cuesta mucho, él se maneja muy bien, él tiene una actitud positiva, mejor que la que yo tengo. No me comparto. Cuando explota, no. Pero, Kiko, pero cuando toma una decisión de que algún trabajador haya cometido algún error o algo, bueno, no, esa decisión no hay marcha atrás. No, él es muy correcto y muy justo, pero cuando hay algo que no le gusta, que afecta su trabajo, va a estar puesta con nosotros. Tiene razón, porque cuando hay algún empleado que te afecta de alguna manera, no hace las cosas como tú quieres que las haga, y ya tú lo has advertido, le has dicho, no puede seguir. La gente cree que no está bien. Aprovecha. El mundo. No, José Francisco se muestra con su sonrisa, con su actitud. Por dentro puede tener su problema, pero él siempre se muestra... No, él maneja mucho la ética profesional. Oye, él tenía una reunión ahorita con uno de los Taratobi, y se salió de la reunión para compartir el detalle. Bueno, qué lujo, ¿no? Qué gusto. José Luis, aprovechándolo a usted, que bueno, vuelvo y repito... Tenemos un libro abierto aquí dentro del hipismo venezolano, una persona bien respetada y querida por todos los hípicos, desde su punto de vista, ¿no? Y un análisis. Es increíble, ¿no? Tenemos en esta noche a un ganador del clásico Simón Bolívar y que lo bajaron en una tarde triste. Pero tenemos al hijo que lo logró ganar de una manera espectacular unos años después. Desde su punto de vista, ¿cómo analiza esta historia, no? Un ganador y un perdedor del clásico Simón Bolívar. No, dos ganadores, pero un bajado. Eso es un ganador y un perdedor, eso no son tan buenos. Un ganador y un bajado. Pero igual sigue siendo perdedor, porque perdió, no ganó el clásico Simón Bolívar. Lo bajaron. Oye, y se fue triste con sus hijos, pero resulta que a los años el hijo le da esa satisfacción, ¿no? De ganarlo. No, tú sabes. Sí, claro. Yo asumo las cosas, me distanciaron. Y el día que gana el clásico Simón Bolívar, apenas pasó la raya, porque yo venía del aparato, que yo venía de cuadrar el caballo. Yo miré hacia el cielo y le dije, Chuito, estamos pagos. Exacto. Sí, señor. Dreamimos gol con Santiago González en la raya. Así es, sí. Esa es una de las mejores carreras de mi vida, la mejor carrera de mi vida para mí. Increíble ese día. Bueno, Kiko, te tengo una noticia. No sé cómo te caiga, pero yo entrevisté a Rafael Torrealba. Y la pregunta de oro, esa noche que le hice y que le dije que no se le hicieran más, el final de esa pregunta, era si le había o no le había agarrado la bota al señor Argenis Rosillo para que lo bajaran. Y le tengo la respuesta, no le agarró la bota, Kiko, no se la agarró. Lo bajaron, no, se equivocaron los comisarios. Cuando yo lo empecé a los 2 días... 3-4 días, no me acuerdo que él fue a la caballeriza como a las 6 de la tarde, le pregunté, chamo, ¿tú te volviste loco? ¿Qué hiciste? Y él me dijo, se me quedó viendo y me dijo, chamo, no sé. Y ahí quedó la conversación. Ahí está la respuesta, ¿no? Parecía la respuesta de... Mira por ahí. Cuando te problemas. Que por cierto creo que todavía, ya le levantaste el castigo, Kiko, todavía está castigado por lo que hizo ahí en Costring. No, ya está, ya se le levantó la sanción. ¿Qué fue lo que pasó, José Daniel? Pero sí lograste el cometido. ¿Cómo fue la historia? Pues yo estaba sentado en un mueble blanco y una de las señoras que trabajaba ahí adentro ya llamó a la security. Y cuando veo que llamo a los security, yo me voy para un lado, estaba con otra persona en otro lado. Después veo por la otra puerta de atrás y voy corriendo hacia él. Y me tomo la foto, tal, y cuando regreso, están los security corriendo por las escaleras.
Pero con la foto. Pero todo sea por Arcángel. O sea, gané yo igual, pues. Logró el cometido. ¿Y qué te dijo en esos pocos segundos Arcángel? ¿Lograste decirle algo? No, fue nada más la foto y saliste corriendo. No, le pregunté que cuando debutaban sus caballos y me dijo que en 2 meses. Ya, eso fue. Y no le dijiste, coge, pásale uno a mi hermano, no le dijiste. No te preocupes, Kiko, yo te hago el favor, yo te lo hago. Pena. José Daniel, pero ahí realmente demostraste que eres un buen futbolista con ese salto, ¿no? Claro. Yo recuerdo que cuando me llevaba a la escalera y dije, estoy sudando demasiado, gato sudado. No sabemos si era el susto que ahora mi pregunta es, Maribel, ¿cómo se dio cuenta Kiko que había hecho eso? Si él estaba solo. Oye, no estaba ese... cuando llego al pado, que voy a ensillar un caballo de José, veo el rollo, entonces veo un security arriba, una esposa de un propietario me dice, ay, cuando te enteré, y él, ¿qué pasó? Pero yo, ay, cuando el carro que lo interpelo, él me empieza a echar cuento y bueno, ahí lo agarré bien. Gran sanción. Pero bueno, logró su cometido por lo menos no se fue sin tomarse la foto. Exacto. Así fue. Bueno, José Francisco, de verdad que agradecido contigo por esta participación, por salirte de la reunión. Gracias a la familia, sí. No, gracias a ti, John Lester, por este cometido. Claro, es algo histórico, ¿sabes por qué? Porque lo más importante en los seres humanos, no en los venezolanos, en cualquier nacionalidad, es la familia y el apoyo, ¿sí? Que ustedes se dan, porque familia perfecta no hay, eso no existe, pero sí existen las familias unidas que se apoyan, y fíjate, ¿no? Algo digno de admirar, ese rol que toma Kiko D'Angelo, teniendo, y lo digo delante de Kiko, teniendo más conocimiento que José Francisco D'Angelo, tomar ese segundo puesto, ¿no? Y ahora someterse a que Kikito sea su jefe. Tenía. Cuando se le traga, entro yo, pero ahorita me llevo una morena. Kiko, ¿tú consideras que tu hijo ha logrado profesionalmente más cosas que tú? Kiko, yo me quedé en pañales. Este está a otro nivel. Pero por la juventud. La juventud siempre poner, él es agresivo, cada vez que me viene con un cuento de que no, que yo vi a fulano que hace esto, por supuesto cuando me dice fulano es uno de los de los grandes, y yo le digo, bueno, ¿y cómo te diste cuenta? Bueno, porque yo hablé, porque yo lo vi, porque yo aquello, yo eso. Y siempre yo voy y le pregunto, me lo dicen. Por ejemplo, Kikito, por ejemplo, algún entrenador que le hayas preguntado. No, vale, muchísimo. Por ejemplo, cuando a todos, de verdad que no. Y los tipos son bien, bien atentos y te dicen la verdad. Cuando la Brier Cup que Gisustín llegó segundo a Nixco, estábamos justamente Brad Cox y Gisustín y Nixco. O sea, por lo tanto, Brad Cox y yo, puesto con puesto. Y coño, yo, y Brad Cox él es de Kentucky. Y esas Brier fueron en Kidna. Entonces yo veo que cuando le ponían el agua al caballo a Nixco, coño, el agua entraba echando humo, pues, y el caballo con un bombillito. Y uno, tú sabes, tú no tienes cultura. En Venezuela tenemos para mí la mejor cuna de entrenadores, de hípicos, pero tú no tienes cultura en Venezuela de los viajes y del clima. Entonces, yo ya, ¿qué están haciendo estos tipos? Total, que los caballos llegaban de trabajar y le ponían el agua. El agua estaba bastante frío, helado, y ni se podían bañar los caballos, nada más lavarle las patas. Y los caballos, cuando le ponías el agua caliente, se tiraban de cabeza a tomarse toda el agua, mientras que si los ponías el agua fría, ni la tocaban. Entonces, oye, son detalles. Fui, le pregunté y me dijo, no, vale, por esto y por esto. Y uno va aprendiendo, y efectivamente los dos caballos llegaron, ojo, entonces estoy diciendo que llegaron primero y segundo por eso, pero son pequeños detalles que hacen las grandes diferencias. Entonces, si no te das cuenta de las cosas y no preguntas,
te puede dar una fiebre, cualquier cosa, o X, no, deshidratate un poco el caballo. Es bien, bien difícil cuando viajas y cuando sales de la zona de confort, porque todo cambia. Todo siempre con los caballos es lo mismo, pero todo cambia. Quiquito, este año la Serie Hípica del Caribe es en nuestro país, Venezuela. ¿Qué puedes decirnos sobre esto? Sabiendo que amas el hipismo nacional y que, bueno, es Venezuela, la Serie del Caribe este año 2022, Caracas. Oye, contento de que la serie vuelva a Venezuela, y deseándolo lo mejor posible, oye, de que por la pandemia el país se ve bastante afectado y que la serie vuelva para allá. Va a ser una super alegría para tanto para el hipismo como para nuestro país, así que creo que va a ser un super evento y que va a contar con los mejores del Caribe, como siempre. ¿En tus planes está en algún momento inscribir uno de tus presentados en este clásico tan importante como lo es el Clásico del Caribe y ganarlo, como lo hiciste en el Simón Bolívar? Se ha estado buscando, lo que pasa es que las condiciones son difíciles porque necesitas un caballo, por ejemplo, en cuanto a nosotros que estamos acá, un caballo que te pueda correr la Invitacional del Caribe. Entonces tiene que ser un caballo que sea maduro, que corra largo, que vaya a correr a Puerto Rico, Panamá, y pues es complicado, pues al Caribe no tenemos acceso, porque necesitas un caballo que corra, que esté haciendo campaña en Venezuela. Pero a la Invitacional, al Invitacional necesitas un caballo que te haga que llevarlo a correr ahí afuera para que pueda calificar. Entonces es bien difícil, me han estado avisando, llamando, pero no hemos conseguido el caballo ideal para la movida. Quiquito, ¿será que para esta semana tienes una monta para mi representado? Una para Franklin González Jr. y una para Eduardo Cacique. Coye, siempre. A ellos siempre. Franklin, de hecho, corre un par de caballos esta semana y ya próximamente a ganar juntos aquí en Estados Unidos. Bueno, Kiko, algo que nadie sabe, en La Rinconada, el que me hizo publicidad a mí se llama Quiquito Dandy. ¿Lo sabes por qué? Porque llegaba a la junta de condiciones gritando, John Lester, John Lester, ¿dónde está John Lester? Busquen a John Lester. Y así, bueno, me hizo publicidad. ¿Sí te acuerdas, Quiquito? Claro, vale. ¡Qué sabroso! Sacaba 10, 20 tarjetas. Fírmame aquí. Qué bueno. Y aparte me decía, ¿qué monta llevas en esa carrera? Déjale esa monta y fírmame la mía. Quiquito D'Angelo, bueno, gracias, Kiko, de verdad, que Dios te bendiga y bueno, feliz viaje. Nuevamente, gracias por tu participación. Dale, gracias. Saludos también para Daniel, Maribel, gracias. Sabato, que se conecta ahí. Y bueno, José Luis D'Angelo Durán, no nos podemos ir sin dar una línea para toda Venezuela, el hombre de los datos. Ahí tienen, tome nota, futuro José Luis D'Angelo Durán, y también síganlo en su canal de YouTube, que bueno, más de 10.000 reproducciones semana a semana, siempre veo. Bueno, tu palabra de despedida, Kiko, de verdad que bueno, oye, nuevamente gracias, de verdad, por ser ese padre dentro de la hípica. Sí. Recuerdo también que te esperaba que terminaras el último turno para poder conversar contigo 5 minutos, 10 minutos de oro, que hoy en día me sirvieron de mucho. Gracias, y bueno, tus palabras de despedida, Kiko Ángel. Gracias, gracias. Señor Lester, por permitirnos esta entrevista familiar, con parte importante de mi familia, y bien agradecido por este momento especial, y bueno, la mejor de la suerte para todos. Bueno. Éxitos y bendiciones. Esto fue La gracias, Familia D'Angelo. Muchas gracias. Nos vemos en una próxima. Bendiciones. Chao, Maribel. Chao.